responsables, ¿no? Sí, definitivamente, la situación está clara, ¿no? Y nosotros como regidores, hay que dejar bien claro que los regidores estamos unidos, hay unanimidad en ciertos acuerdos que estamos... ¿De qué cantidad de regidores estamos hablando? De la mayoría, por no decir todos, la mayoría. En ese sentido, solamente para informarles que ya la Comisión de Planificación y Presupuesto, el cual preside el ingeniero Aníbal, al cual yo también pertenezco, hemos justamente presentado un dictamen, el cual se va a aprobar mañana, donde se le pide en este caso al señor alcalde tomar acciones para que pueda remover a todos los responsables, en este caso funcionarios responsables, como del Comité de Selección y otros, que han sido los encargados y los responsables para que todos estos procesos de licitación prácticamente se hayan caído en más de dos o tres ocasiones, ¿no? Yo creo que ya tiene que haber cambio, tiene que haber sangre nueva, porque definitivamente, sobre todo los funcionarios han demostrado que no están a la altura para poder manejar lo que son las licitaciones. Pero el alcalde es sordo, no capta lo que se le pide. Sí, lamentablemente, como le digo, ya la comisión ha emitido un dictamen, este dictamen va a ser aprobado mañana. Como regidores nosotros tenemos que definitivamente seguir pronunciándonos al respecto, y obviamente es decisión del alcalde, pero ya debemos de seguir insistiendo. Porque se podría perder el presupuesto, ¿verdad? Definitivamente, ¿no? El caso Villón, el caso de los mantenimientos, pero bueno, ya nosotros estamos cumpliendo con nuestra función de hacerle saber a través de la comisión con un dictamen.